Queridos hermanos, la primera lectura que hemos proclamado hoy en esta fiesta de San Luis Gonzaga nos narra unos hechos de violencia extrema, de asesinatos entre familiares y venganzas. Atalía da un golpe de estado, ocupa el trono y extermina a toda la familia real. A todos menos a uno, aunque ella lo ignore. En su momento, este ocupará el trono, y así se salvará la dinastía de David, que Atalía creía desaparecida. Por su parte, en el Evangelio que hemos leído, encontramos unas consignas de Jesús sobre el ojo como lámpara del cuerpo y sobre los tesoros, no todos de los mismos quilates. Y hoy se nos invita a una revisión de los ojos, aunque sea rutinaria. No sé qué es antes en el ser humano, la felicidad o la seguridad, o si en muchos casos son lo mismo con nombres distintos. El hecho es que para ser felices necesitamos cierta, al menos, seguridad. En lo que es más difícil ponerse de acuerdo es en el modo de conseguirla. Las consignas de Jesús se dirigen a la seguridad de tipo espiritual, interior, que no está reñida con la material, con la corporal, pero es tan distinta que se puede dar una sin la otra.
O se puede hacer hincapié en una y no hacerlo simultáneamente en la otra. Normalmente buscamos la seguridad en los bienes que creemos nos pueden ofrecer una vida más digna y más duradera. Y aquí es donde entra de lleno la consigna de Jesús: no amontonen tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Y se amontonen tesoros en el cielo. Jesús ya sabe que por humanos necesitamos los bienes de la tierra también, pero nos advierte que estos al final van a quedar aquí y solo vamos a llevar con nosotros los otros. La seguridad y la felicidad se consiguen por la adquisición de bienes, cuando estos son los mejores, los llamamos tesoros. ¿Qué pensamos que nos pueden proporcionar la mayor y mejor seguridad y felicidad? De ahí que sea clave para nosotros saber cuál es el tesoro o cuáles son los tesoros para nosotros, ya que de ellos depende lo mejor y lo más seguro. Dice: ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Qué es lo que esperamos que nos haga felices? ¿Qué es lo que más nos atrae? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a dejar, entregar o ceder por conseguirlo? Pues bien, ese o esos son nuestros tesoros, porque allí ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestro dinero. Y la persona sensata, sabia, según Jesús, usará, o al menos tratará de usar, de los bienes de esta vida, sabiendo que son bienes, pero medios, no fines. Y amontonará con esos bienes tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los roban, ni ladrones que abran boquetes y roben. Estos últimos son los auténticos tesoros en los que queremos poner nuestro corazón. O mejor, en singular, Dios es nuestro tesoro. En Él tenemos nuestro corazón. Y no nos arrepentiremos, porque Dios nuestro Padre ha tenido a bien darnos el reino.